Shalom, Rastafari, bienvenidos a este nuevo canal en YouTube, LOJ Society Español. Lectura semanal Rastafari número 47. Le pertenece al sábado, al Shabbat, al Zen Bet, para agosto 14 al 15 de este año 2015. Esta lectura es titulada E aquí. En el hebreo es titulada Re'e, Ra'a. Y en el amhárico es titulada Enejo. He aquí, mira, ve, observa, examina. Bueno, las porciones de estudio, empezando con el Torah, empiezan en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, finalizando en el capítulo 16, verso 17. Dentro de los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 11, finalizando con el capítulo 55, verso 4. Ahora, para el Nuevo Testamento tenemos la lectura cual es contenida dentro del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 al 52. Antes de empezar, un rápido comentario, por si... tal vez les sea de uso algunos. Recomendaríamos, si tal vez algunos no estén tan acostumbrados, tan familiarizados, o simplemente se les haga un poco pesado, un poco difícil, las lecturas que encontramos en el Torah, es decir, en la ley de Moisés o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Si nos encontramos en un caso parecido a este, les recomendaríamos, al estudiar las lecturas del sábado, empezar estudiando y leyendo la porción que le corresponde al Nuevo Testamento. La razón que esto ayuda es porque el Nuevo Testamento es un poco más claro en que las cosas espirituales son expresadas en... pues se podría decir, hasta un cierto nivel, en la experiencia de día a día. Ahora, en el Torah, las cosas, pues, aunque son las mismas, son un poco más difíciles de poder descifrar. Están un poco... uno debe escarbar un poco profundo para poder hallar esas perlas. Así es de que recomendamos, si es la situación, empezar el estudio del sábado enfocándose primeramente con la lectura del Nuevo Testamento. Así vamos a recibir más o menos una vibra, una iluminación acerca de qué podemos llevar con nosotros y guardar dentro de nosotros mientras hacemos el estudio del Torah. Y de hecho, pues, para concluir esa idea, debemos decir que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, y el Nuevo Testamento es el Antiguo revelado. Y nos disculpamos porque, sabiendo esto desde hace tanto tiempo, pues se nos ha pasado mencionarlo. Pero pues, sin embargo, continuamos. Así es de que le pedimos al Más Alto, con toda sinceridad, que hagamos el mejor esfuerzo, si es posible, irnos directo al punto en el menos tiempo posible. Así es de que nos dirigimos a el libro de Deuteronomio, capítulo, como habíamos dicho, capítulo 11, empezando con el verso 26, y dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, hoy Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. En otras palabras, vida o muerte, escoge tú. He aquí, ve, examínalo. Medita sobre la palabra, piensa sobre ella, contémplalo, estúdialo, investígalo. Continuando, dice: La bendición, si oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, de Yahweh Elohim, que yo os prescribo hoy. Muy significante tener, bueno, ¿dónde empezar?
tres puntos claves. He aquí, ver. La bendición, si oyeráis, escuchar. Estos son los dos sentidos que podemos decir que se van a poner en uso más que los otros para poder recibir estas bendiciones, estas cosas que le pertenecen a nosotros quienes somos apartados, y no por nuestro propio mérito, sino por la gracia y misericordia que nos ha demostrado el más alto ante nosotros, a nosotros. Así es de que por eso damos gracias. Pero pues el ver y el escuchar, ¿por qué es tan significante? Porque con esto tenemos una cruz de referencia, podemos ver lo que está sucediendo, y recomendamos a todos que investiguen Rastafari, que vean que no es una ilusión, no es una mentira. Sabemos que tantas diferentes religiones vienen con sus ideas y vienen con el propósito de lavarle el coco, como dicen, convencer a algunos que entren a sus congregaciones. Para ser sincero, no tengo a dónde invitarlos. Los invito a que suban a los cielos dentro del mismo ser y sean testigos de la gloria que se ha manifestado a nosotros quienes lo hemos podido recibir. Otra vez lo tengo que mencionar, no porque nosotros hayamos hecho algo por nuestra propia cuenta, sino porque es la ultimada voluntad del más alto entregarle en gracia lo que nos ha entregado, basado a su gracia en abundancia, y no por nada que hemos hecho nosotros, y por eso libremente hemos recibido, libremente comunicamos y compartimos, que todos seamos herederos de estas cosas que son, pues, las palabras del hombre no las pueden expresar con justicia, pero para eso tenemos el ejemplo, la vida ejemplar de Jesús Cristo, que Él es esa justicia que le da justicia a la palabra. Bueno, creo que no vamos a repasar estos puntos tan rápido como hubiéramos querido, pero pues es más importante platicar la verdad. Ahora, si escuchamos y vemos, los invitamos a que lo investiguen, lo vean, y no brinquen a conclusiones. Realmente pongan atención y escuchen, y con esta cruz de referencia vamos a tener suficiente para poder llegar a un justo juicio y decir, he aquí que es cierto. Y si por cualquier razón, y no hay razón por qué, llegan a pretender que es falso, pues hay una contradicción, o hay algo dentro del ser quien lo quiere negar, que no lo quiere, que no se deja a él mismo, no se permite recibirlo. Hay algo en la conciencia que está dañando a la persona. Porque Rastafari, pues, es verdad. Y continuando, el ver y el escuchar, el ver y el escuchar. Así es de que escuchen con los ojos y vean con los oídos. En otras palabras, escuchen esa voz pequeña y silenciosa. Hay que no ver las cosas de nuestro punto de vista o de lo que nosotros queremos ver o lo que nos conviene ver. Hay que estudiar las escrituras, y cuando vamos a ver algo, no ver lo que la mente y el corazón quiere ver, porque nos engaña. Nuestra naturaleza se inclina a desobedecer y a ir en contra de la autoridad. Pero debes de ver con los ojos, a ver con el ojo que es uno en la mente, en Cristo Jesús, en ese espíritu, utilizando la palabra como la medida. Debemos ver las letras que escuchamos pronunciarse cuando leemos. Cuando escuchamos, debemos ver esas palabras que se dicen cuando las vemos. Entonces, el ver, he aquí, y el escuchar. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Nos has prescrito. Tenemos las sagradas escrituras, que a través de ellas podemos
correctamente establecer lo que es cierto y lo que no es cierto. Tenemos estos puntos de referencia que se cruzan uno con el otro y se demuestran ser ciertos y fieles y verdaderos, y uno comprueba y demuestra que el otro es verdad y se apoyan y se sostienen en sí mismo demostrando que es verdad. Esto es la fuerza de la Trinidad, la primera fuerza, la fuerza que fue desde el principio. Ahora continuando dice: y la maldición si no oyeráis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pongan mucha atención lo que dice: y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocido. Esta es la cosa: si no escuchamos y si no vemos claramente con una conciencia libre de cualquier filosofía, ideas que nos hayan inculcado previamente, simplemente con un corazón abierto, puro, limpio, con un deseo de solamente obtener lo que es verdad y dejarnos de engaños y mentiras, voltear, alzar nuestras manos. No las tienen que alzar si no quieren. En lo personal jamás lo hice, pero saben que volteé hacia el contrario, la dirección contraria a la que iba, muerto, apagado. Y no quiere decir que voltee a ninguna dirección físicamente, tal, o sea, es una forma de decir que hubo un cambio en donde dije: quien sea quien es, si es que es, por favor, lo que sea, menos esto, menos esta muerte, y para hacerlo, para acabarla, vivo, o sea, tantito peor. Creo que es mejor estar completamente muerto a estar muerto y tener que, pues, más o menos pasar los días vivos, pero pues en realidad completamente muertos. Pero eso es otra historia. Así es de que voltear con un corazón sincero, deseando recibir a Él quien es, si es que hay alguien quien lo es. De hecho, esto es Yahweh. No es necesario decir: oh, le llamo a Yahweh Elohim. Esa es una forma de decir lo que yo acabo de decir, pero en otra lengua. No es necesario. Ahora, no es decir que no podemos aprenderla con el tiempo, pero, o sea, en la lengua que hablemos, en español, en inglés, en francés, como sea. Tú quién eres, si es que hay un Dios, quien sea, demuéstrate. Es lo mismo de decir Yahweh Elohim, el quien es, el que es. Pero pues bueno, ya nos desviamos suficiente. Y con eso nos dirigimos de nuevo al tema, y es que si no escuchamos, el peligro, y a través de lo cual viene la maldición, es de que nos vamos a ir en pos de dioses ajenos que no habíamos conocido. Y lo vemos con frecuencia, lo vemos alrededor de nosotros. ¿Qué más quisiéramos? Que no todos fuéramos víctimas de estas mentiras, pero pues lo que es, será. Nosotros hacemos pues el esfuerzo que podemos entregar de buena voluntad para hacer nuestra parte. Ahora, continuando, nos vamos a dirigir a igual el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 8 al 10. Dice: no haráis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habías entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, Yahweh Elohim, Exeabher. Mas pasaráis el Jordán y habitaráis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaráis seguros. Ciertos Rastafari, seguros Rastafari, fieles y verdaderos. Es muy significante esto que estamos hablando, porque específicamente, y lo digo con amor, no tengo nada contra
contra estas personas. Les deseo lo mejor, son libres de desear y adorar a quien quieran, pero lo digo porque tenemos al menos un tipo de relación en que reconocemos a su majestad imperial Haile Selassie I, aunque uno de nosotros, algunos de nosotros lo reconocen, igual han fallado, han fracasado, no han logrado obedecerla. Y hablamos de y sin ofender, con el respeto más alto a Jehová nuestro Dios, al hombre simplemente le testificamos la verdad para aquellos quienes realmente desean obedecer a quien decimos seguir, que tengan la oportunidad, que escuchen la voz que les habla y les da el testigo verdadero y fiel, que tengan la oportunidad de arrepentirse y darse cuenta que, pues, sabes que esto tal vez no es. Y con los estudios, y entre más aprendan, lleguen a la conclusión que no, definitivamente esto no es. Aquellos quienes adoran a Charles Edward Emmanuel, pues esto es parte de la maldición. No digo que es una mala persona, no hablo mal de él, simplemente él no es quien lo han pretendido ser. Es tan sencillo. Esto es parte del no escuchar. ¿Por qué? Porque la maldición viene en que ya muchos van en pos de dioses ajenos, extraños, que nunca hemos conocido. ¿Y por qué? Por lo que dice aquí. No haráis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece, porque aún hasta ahora no habías entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. La heredad, eso solamente lo recibes cuando te demuestras ser calificante para la adopción. En otras palabras, has madurado, el Padre te puede confiar en ti la responsabilidad de cargar, de transferirte su gobierno. Pero antes que no nos demuestremos aprobados ante él, olvídenlo. No más no va a suceder. Continuando dice, mas pasaréis el Jordán. Recuerden, la primera generación no entró por desobediencia, por incredulidad. Fallecieron todos menos dos en el desierto. Fueron los hijos, los niños, los que no se amarran a ideas falsas, los que fácilmente los puedes enseñar en la manera correcta de hacer las cosas, si es que se les enseña correctamente. Un niño no se aferra, hay de niño a niño, ¿verdad? Pero pues suponiendo que la situación es una más o menos buena, el niño es flexible, todavía no entra en la prisión de su egoísmo. Pero bueno, debemos de ser como niños, nacer de nuevo, chicos, y aprender de nuevo, que no lo sabemos todo. Continuando, y para finalizar, capítulo 13, verso 18, libro de Deuteronomio, y esta es la solución. Cuando obedeceráis a la voz de Jehová tu Dios, obedecemos la voz, y la voz nos la ha prescrito, la tenemos en la mano, en la boca, no está lejos de nosotros. No ocupamos ir hacia el cielo a bajar Cristo, y no ocupamos descender hasta el abismo para subirlo. Está entre nosotros, y es que le abrimos campo en nuestros corazones y creemos en él, porque él es el Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, quien murió en la cruz por nosotros, ningún otro. Dice, cuando obedeceráis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacerlo recto en ojos de Jehová tu Dios. Ese es el problema. Queremos escuchar lo que queremos escuchar y queremos ver las cosas como las queremos ver. El remedio es ver a través de los ojos de Jehová vuestro Dios.
que Él purifique el espíritu dentro de nosotros, afirmándonos en el Espíritu Santo, no cualquier otro espíritu rebelde. Hay que no ser leones conquistados, hay que ser el león conquistador, hay que no ser leones vencidos, hay que surgir como leones que hemos prevalecido. Hay que no ser rebeliones, leones rebeldes, sino hay que ser fiel, rugir como un león conquistador de la tribu de Judá, superando estos obstáculos, recibiendo nuestra herencia, si es que somos fieles y verdaderos llamados Rastafari. No más vamos a hacer cada quien lo que cada quien quiera hacer. Esta nueva generación, y yo testifico, pertenezco a ella, va a haber un cambio. No vamos a ser como Israel de antes. Vamos a declarar la justicia. Quien escuche, que nos siga, y no a mí, sino a Cristo Jesús, en la primera fuerza de la Trinidad. Shalom.